El pasado 16 de junio, MegaNoticias recibió un reporte sobre las condiciones actuales del panteón conocido como el de la Cruz. En este reporte denunciaron el mal estado en el que se encuentra dicho cementerio, que además ha sido punto preferido para saqueos y robos. Sobre el tema, la Dirección General de Servicios Públicos Municipales informó que no se cuenta con reportes de robo, daños o exhumaciones sin permiso en los cementerios municipales. Sin embargo, se mantiene la supervisión y mantenimiento constante, mismo que incluye la sanitización de los recintos. Tenemos un vigilante, pero es responsabilidad también de la ciudadanía mantener el cuidado para evitar situaciones de daños o robos. Vamos a emitir la recomendación de no colocar cruces de fierro y que se coloque solo lápida de piedra con la inscripción y algún florero, indicó David Pérez Alvarado, titular de la dependencia. Esto a través de un comunicado de prensa. En el mismo se reiteró que el ingreso y permanencia en los panteones se encuentra restringida ante la contingencia sanitaria por el COVID-19. Con imágenes de Josué García, Erendira González Reportera, Mega Noticias.